también me parece que todo homenaje, un homenaje a un personaje, un hilo de la memoria, si bien olvidado, se sostenía con fragilidad, como tantos militantes políticos e intelectuales de la historia argentina, significa de algún modo un compromiso. No se hacen en vano los homenajes, pero los resultados de un homenaje forman parte de la duda de los homenajeadores. Saben bien por qué están aquí, pero no saben bien si el pasado que conmemoran tiene la misma envergadura que las líneas difusas del futuro que se aproxima. Entonces me voy a permitir recordar el día que secuestraron y asesinaron a Silvio Frondizi. Yo era un joven militante, no del grupo de Silvio Frondizi. Recuerdo, no tan vagamente, porque el terror no se recuerda vagamente, algún acontecimiento familiar, un cumpleaños, puede recordarse vagamente, no el terror. Recuerdo que era de las primeras veces que sentía que el terror era posible y podía circunscribir en una conciencia los efectos de lo que llamamos terror, que finalmente resultan difícilmente representables, pero no difícilmente recordables. El mundo cambia súbitamente en el terror. El terror es la muerte de otro y un silencioso mensaje que puede ser la muerte de uno también. Ahora, ese silencioso mensaje o esa capacidad del terror que tiene de que inmediatamente se deduzca la suerte de muchos, la suerte de uno, no es fácilmente descriptible, porque el terror no tiene lógicas precisas. No es un sistema hipotético deductivo, ni tiene causalidades basadas en ningún ejercicio de la necesidad. Por eso hay que preguntarse quiénes elegían las personas que iban a ser el motivo del desencadenamiento del terror. Y para los jóvenes militantes de esa época, que estábamos inscritos en la otra gran vertiente de la política argentina, el nombre de Silvio Frondizi era importante, pero lo habíamos leído poco o no lo habíamos leído. De modo que podríamos haber entendido con más precisión el terror desencadenado sobre alguna otra figura. Y las enseñanzas del terror son sumamente, cruelmente y trágicamente igualitaristas. El mensaje del terror presupone que no hay fronteras políticas necesariamente trazadas en relación a cómo el capricho de una sociedad elige a sus militantes según tal o cual bandería. De modo que a partir de los acontecimientos del secuestro de Frondizi percibí claramente lo difícil que es una historia, esta historia y cualquier otra historia. Por supuesto que el apellido Frondizi y el nombre Silvio Frondizi no significan ni no me significan solo eso, pero el hecho de que el acontecimiento que llevara a su muerte tuviera lugar en su domicilio es un hecho muy propio y específico del terror. El terror adultera e irrumpe súbitamente en la vida cotidiana, en la vida domiciliaria, en la vida familiar, y además se lleva consigo todo lo que pertenece al mundo de las relaciones inmediatas de la figura que está alcanzada de pleno por el objetivo del terror. Por eso también me resultó sumamente impresionante, y de las cosas que es necesario recordar de aquella época, el tiroteo que se suscita desde el balcón y que hiere y mata al yerno de Silvio Frondizi. Un episodio que podía ser aleatorio, podría no haber ocurrido, pero si decimos que podría no haber ocurrido, tampoco diríamos que podría no haber ocurrido lo de Silvio Frondizi. ¿Por qué él y no otro? Y además, ¿por qué cualquiera? Era un hecho absolutamente impensable en la historia de la militancia argentina, que no se había producido nunca antes de esa manera. Por supuesto, hubo bandas armadas o supuestos ejércitos blancos de las derechas de la Argentina, los hubo durante la Semana Trágica. Hubo acontecimientos
levemente parecidos a esto, pero grupos organizados por el Estado y de carácter policial que entraran a los domicilios, llevaran personas y los convirtieran en cuerpos acribillados, ha ocurrido en los años 73, 74 y 75 en Argentina, no en muchísimas ocasiones. Los nombres son conocidos: La Tigre López, Silvio Frondizi, Ortega Peña, hay varios más. Y esos hechos tuvieron una fuerte inscripción en la conciencia pública. Se escribieron tanto como sus obras, y quizás más que sus obras. Y se puede preguntar de qué modo esos hechos conducen a releer sus obras, porque Silvio Frondizi era un profesor de la universidad, especialista en Locke, en Rousseau y en Maquiavelo. ¿Y qué hace que un profesor de esa índole, con ideas liberales de izquierda, se convierta en una referencia de jóvenes militancias? Ese no es un papel fácil y no es un destino de todos los militantes políticos. El decirlo Frondizi lo fue porque lo que Román pronunció la palabra disidente, había una disidencia en Silvio Frondizi, y la disidencia dentro de las izquierdas no es habitual. Las izquierdas en general, si son partidarias de cualquier rango que sean, de cualquier beta en la que ahora podemos pensar, porque todas las betas de la izquierda argentina del pasado, bajo condiciones modificadas, existen hoy. No obstante, los sistemas partidarios toman a las personas no en su calidad de disidentes, sino en su calidad de miembros más o menos disciplinados del cumplimiento de ciertas estipulaciones que hacen a la lógica interna de la identidad política. Y en las izquierdas esas lógicas internas no suelen ser muy flexibles debido a la envergadura del objetivo que se traza. Si el objetivo es una revolución, las formas disciplinarias deben ser formas disciplinarias que se parezcan a los partidos centralizados, se puede decir, centralizados desde el punto de vista de su organización y democrático, desde su punto de vista de su lógica interna, ya se ha dicho, centralismo democrático, pero mucho más disciplinadas, y de esos partidos se desprendían grupos armados. El caso de Silvio Frondizi, hoy lo podemos pensar como parte de un momento sustancialmente trágico de la historia de la izquierda argentina, que no se especializa por recordar estos momentos trágicos como trágicos, porque la idea de tragedia no forma parte del acervo de la historia argentina. Es una de las más viejas historias de la humanidad desde el punto de vista de la comprensión del sujeto político, pero sin embargo no forma parte del acervo de las izquierdas, más que lateralmente, porque nadie podría estar en lo cierto si dijera que las izquierdas no tienen algún que sea un concepto menor o lateral de tragedia. Sin embargo, las izquierdas partidarias suelen no tenerlo y hasta suelen ironizar respecto a los militantes que lo tienen. Lo cierto es que Silvio Frondizi, y lo demuestra el cuadernillo que acaba de publicar la Biblioteca Nacional, tenía características de cierta disidencia respecto al personaje, al pensamiento de las izquierdas de la época. Uno de los pensamientos dominantes de las izquierdas de la época era el pensamiento del Partido Comunista Argentino, que tenía una fortísima discusión interna en su seno, discusión que hasta cierto punto era promovida por su secretario general de Cultura, Héctor Agosti, una figura muy recordable, una figura que, digamos así, no se animó a ser ese disidente, pero tenía todos los elementos para haberlo sido, pero no valoró la figura del disidente. Sí sus discípulos, como José Alicó, como Portantiero, y en ese sentido aparece la lectura de Gramsci, que avala todas estas disidencias. Hay un eco, llegué tarde a la exposición de Román, seguramente lo habrá dicho, la idea de praxis, que es una idea aristotélica, pero Gramsci la toma de una manera que nunca es fácil de definir, porque en realidad no pertenece exactamente a la tradición de Marx y de Engels, aunque Marx la utiliza episódicamente. Es una idea bien aristotélica, que después la toma Gramsci como una idea vecina al mito, vecina al autorreconocimiento del sujeto a través de su práctica en el mundo de la cultura política, en el mundo de la política entendida como un sistema de celdillas culturales operantes permanentemente en la reconstrucción de la vida, de la existencia, de las prácticas. Entonces, que Silvio Frondizi haya fundado un grupo con ese nombre, me parece que es
una escucha de época lo que la llevaba, y no, ignoro si leyó mucho o poco Gramsci, no soy un especialista de lecturas de Silvio Frondizi ni de ningún otro, pero me parece que eso lo hacía alguien ya con una potencialidad innovadora en el seno de las izquierdas. Pero en este breve trabajito, que lo leí con atención, hay una inequívoca referencia al Verdi, son bases y puntos de partida para una solución popular. Pero nadie titula bases y puntos de partida si no hay una referencia al Verdi. El marxismo argentino tuvo muchas referencias al Verdi: el marxismo revisionista nacionalista, el marxismo liberal, el socialismo en general, sobre todo el Alberdi de los escritos últimos, el Alberdi póstumo, el que estudia el sistema rentístico de la República Argentina. Eso me parece muy interesante, porque hoy personalmente no concibo la reconstrucción de una izquierda en la Argentina sin apelar a esos pensamientos de una manera crítica y reconstructiva. El pensamiento Alberdi, a mi juicio, errado en muchos aspectos. Por ejemplo, su complacencia a lo que hoy llamaríamos globalización no me parece oportuna, pero sí el atisbo de la fundación de un humanismo crítico de real envergadura en relación a la crítica de la guerra, eso sí me parece sumamente oportuno en Alberdi, y creo suponer que no se le pasaba a Silvio Frondizi esa característica. Pero hay una anterior a Alberdi, que es la característica echeverriana. Pues se diría, ¿por qué un marxista de los años 60, un marxista al que le podemos atribuir influencia de Gramsci, lecturas precisas de Marx, utilización de todo el utilaje perdurable del marxismo, ¿por qué razón Echeverría? Y yo ahí diría que también no es posible una izquierda popular y social en la Argentina si no hay algo del pensamiento de Echeverría. Algo no quiere decir ni todo, ni quiere decir dejar de criticar, ni dejar de suponernos relativamente ajenos a un pensamiento del siglo XIX, del siglo romántico, del siglo romántico nacionalista, de algún modo. Alberdi no era un nacionalista, pero vaciló respecto a ese tema en cuanto a la presencia de la flota francesa en el Río de la Plata. Esa vacilación es interesante, pero sobre todo hay un Alberdi que el socialismo tomó con gusto, y quizás no interpretándolo bien, que es el Alberdi municipalista. Bueno, tan Silvio Frondizi ese Alberdi. La izquierda del Partido Comunista y la izquierda de tradición trotskista en Argentina ignoraron y despreciaron la idea municipalista. Hoy se habla mucho de federalismo. Por supuesto, eso es interesante, si no es que fuera solamente un concepto politológico, obligatorio, axiomático y de pronunciación rutinaria por cualquier político que fuera. Es más bien esto. Hay conceptos más interesantes que el de federalismo, aunque este sí es de verdad, hay que cumplirlo. Pero el municipalismo, porque también hay municipalidades y hay todo tipo de acciones municipales, no está a la altura de estas definiciones sobre los núcleos organizativos de comunidades sociales que, no por ser comunidad, niegan las contradicciones que la fundan y que se convierten también en motivos primigenios de la praxis. Silvio Frondizi vio eso. Y al ver eso se convirtió en un tipo de militante de una izquierda que tenía cierto atisbo, que no rechazaba una inscripción en ciertas raíces nacionales, que no lo hacía un izquierdista nacionalista, puesto que no lo era, pero lo asimila a otro caso muy interesante que no tenemos por qué no ver hoy, en las herencias y legados que tiene la izquierda argentina, porque para mí sí se trata de una reconstrucción de la izquierda argentina atendiendo a las particularidades y singularidades que tiene la complejísima sociedad argentina, con los medios de comunicación aún más complejos que la atraviesan. Este nombre es el de José Ingenieros. Redrero y José Ingenieros, al que es fácil decirle positivista, y cuando alguien le dice positivista a alguien ya nace masacrado y refutado de antemano. Pero no es el caso de Ingenieros, que atravesó muchas etapas, algunas muy incómodas para cualquier lector, lindó cierta raciología positivista torpe, pero en general su sensibilidad, porque también era un disidente, que quiso formar parte de una élite, pero también de la cual fue disidente, quiso formar parte del Partido Socialista, del cual fue disidente, fue anarcosocialista en su juventud, del cual fue disidente, fue un poco roquista, de lo cual fue disidente, y finalmente terminó ligado a la Revolución Mexicana.
No podemos desdeñar esa vida porque hay un linaje ahí. Es ingeniero, Aníbal Alfonso, Héctor Agosti, Juan Carlos Portantino. De todos esos podemos hacer críticas, porque no habrá una nueva izquierda en Argentina popular si no hay críticas de estos linajes de izquierda en la medida en que intentaron vincularse a la vida popular, en la medida en que hicieron de la vida popular y las máscaras, símbolos y ensoñaciones que tenía la vida popular un enigma a ser descifrado. Ninguno de ellos evitó esto, y creo que Silvio Frondizi tampoco lo evitó. Por lo tanto, esa idea de que hay socialismo y hay izquierdas, en tanto y en cuanto se examinen en profundidad las razones por las cuales una sociedad encuentra ciertas fórmulas de identidad que se encuentran en su música, en sus culturas, en sus poéticas, sea o no sea de izquierda, ese es un sentimiento que el disidente Silvio Frondizi sintió también. Y hay otra cosa más que me parece que se puede decir hoy del modo de ser de izquierda de Silvio Frondizi. ¿Qué es lo que dice este breve trabajo? Es un trabajo excepcional, es un trabajo de difusión, es un panfleto. Pero a veces dice más un panfleto que un libro elaborado de una manera más académica, sin desdeñarlas de ninguna manera. Porque también dice que hay que indagar si se es de izquierda en la estructura, o no sé si es estructura, una palabra que era de la época que creo que él no utilizaba demasiado. Pero en la psique, en la sexualidad, en la forma de comportarse culturalmente las personas. Analizar la vida familiar y la psique, y el sexo, y la sexualidad. Eso dicho en los 60 para la izquierda era muy novedoso, de modo que si acepto la idea de disidencia en Silvio Frondizi, hay una novedad también que no se la puede adjudicar necesariamente a la izquierda partidaria. Era una izquierda de la praxis. Era la praxis como izquierda, es decir, praxis, enrarecemos un poco el lenguaje, es una formidable palabra griega. Hay dos o tres palabras que explican a Grecia: tragedia, praxis y comedia también, y catarsis, todas las usó Gramsci. Por eso eran los años de Gramsci. Se puede decir que Silvio Frondizi fue lo suficientemente profesor, y cuando fue de izquierda, llegó a la izquierda que fue, al modo de izquierda que él asumió su formación de profesor, es decir, austera, drástica, rigurosa, de teórico político, de constitucionalista, de teórico del Estado. Y en Gramsci esos elementos están todos más suavizados, están culturizados. Creo que Silvio se movió en la periferia de ese pensamiento, y quizá otro hubiera sido, no sé si su historia, porque él era un hombre señalado, era un hombre que no sabía, y ninguno de nosotros sabía que era un hombre señalado cuando lo señalan las oscuridades del Estado. Por eso el Estado siempre es temible. El Estado tiene oscuridades de las cuales se señalan destinos de las personas. Y cuando se señalan de esas maneras que conocimos, suelen ser mortíferas. Entonces estamos hablando de dos cosas: de una víctima del terrorismo de Estado y de un teórico del Estado que quiso ser disidente, en el sentido que la disidencia es una manera dialéctica de pensar consigo mismo. Y para decir lo último, me parece que en la galería de las izquierdas argentinas que hoy tenemos que interrogar, junto a la interrogación con las vetas populares, es decir, con las vetas que Silvio declaró bonapartista y que Mercedes Peña también declaró bonapartista, porque tienen que ser indagadas nuevamente. Vivimos en una situación tal que si no se indagan simultáneamente estas grandes tradiciones populares de izquierda y populares que tienen efectos de izquierda, sin reconocerse como siendo de izquierda, porque hay efectos de izquierda en tradiciones populares que no quieren ser de izquierda, y efectos que no son de izquierda en muchas tradiciones que sí tienen identidad de izquierda. Esta enorme paradoja que vive incluso hoy la sociedad argentina, solo pensamientos como el de Silvio Frondizi, Mercedes Peña, John William Cook, León Rosigner, podían analizarlo cabalmente, porque el León está en el análisis de estos pensamientos con la categoría del terror. No se puede pensar sin saber lo que es el terror. Por eso inicié reflexionando brevemente esa tarde, esa media tarde, donde creo que una ciudad se paraliza cuando ocurre un hecho de terror. Aunque todos sigan en su trabajo o hablando de otras cosas, produce una parálisis como la que se produjo con el asesinato de Matteotti en Italia, de Rosa Luxemburgo en Alemania, o de Rathenau en Alemania también.
son asesinatos. Hannah Arendt dice que con el asesinato de Rosa Luxemburgo se partió la socialdemocracia, por ninguna razón ideológica, aunque el asesinato las tenía. Pero en principio se partió entre los que no perdonaron a la socialdemocracia de Weber y a los que supieron que si seguían con la socialdemocracia de Weber tenían que cargar con un asesinato, más ni menos, y con el asesinato de la máxima teórica del socialismo de Alemania y quizás del siglo XX. Entonces, Silvio Frondizi es uno de los máximos teóricos de la izquierda en Argentina. Yo no sabía toda la historia de él. Cuenta Napoli porque encontré tarde a Silvio Frondizi. Yo comencé a militar con un grupo que se llamaba Migra. Era una decisión de Silvio Frondizi. Esta primera es así, Napoli, ¿no? No merece una gran historia ese grupo. Después todas las personas se dispersaron en direcciones que ni son interesantes, como ocurre con la mayoría de los grupos políticos. Y no dispersarse en ninguna dirección tampoco es muy bueno. Un grupo político es una interrogación sobre sí mismo siempre. Pero entré de joven y se decía, era el grupo de Silvio Frondizi, pero nos escindimos, Mir Praxis, Mira, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Argentina. Hoy algunas personas son conocidas, no voy a decir el nombre, actúan en instituciones públicas relevantes, de modo que la historia tiene estos vericuetos, estos acertijos, estas amenazas. No ha cambiado mucho hasta hoy. Por eso termino diciendo que los homenajes son interesantes y emocionantes siempre. Mañana se van a arrojar al Río de la Plata la ceniza de John William Cook. Algo significa eso, no lo sé explicar bien, pero algo significa. Alguien las tenía Eduardo Luis Duhalde. Como ha muerto Eduardo Luis Duhalde, sus familiares han decidido por qué se tienen las cenizas. Quizás no sea necesario. Quizás más interesante que tener cenizas sea tener los recuerdos, se parecen a las cenizas. Ahora, rearmando cenizas se puede perfectamente pensar en una posibilidad para la Argentina que no deje de estudiar todo lo que ha pasado, que fue mucho y muy importante, y no deje de pensar en el más importante hilo de enhebramiento del sentido de la historia, de un sentido humanístico, que creo que fue un gran humanista de izquierda, Silvio Frondizi, una persona de la izquierda humanística. Y en ese sentido creo que eso es algo que tendremos y seguimos teniendo en el presente y tendremos más adelante, porque el país al que pertenecemos con nuestros pensamientos, no hablo del país en su totalidad, pero quiero suponer que esa totalidad es evocada por estos pensamientos de las personas que estamos hoy aquí. Lo evocamos en términos de un humanismo de izquierda renovado, que es lo que probablemente la Argentina pueda reconstruir a través de estas memorias, de estas cenizas y de estas recordaciones. Bueno, nada. Voy a ser breve porque creo que se han dicho cosas ya muy significativas en tres tonalidades muy, muy distintas, de verdad, escuchando a Román, después a Ricardo y ahora a Horacio. Evidentemente tuvimos la oportunidad de, sin haberlo previsto ni organizado, porque cada uno vino a decir lo que tenía necesidad de decir, pero de alguna manera el espíritu de Silvio Frondizi, su manera de ir recorriendo la vida intercambiando tradiciones para finalmente asumir un compromiso muy profundo con la transformación de la sociedad, creo que se fue expresando en las distintas ponencias. Yo también recuerdo perfectamente el día del asesinato de Silvio Frondizi. Era un joven de 17 años que había tenido la oportunidad de escucharlo, de verlo también en su participación en el FAS, esa organización de las olvidadas de la historia argentina, Frente Antiimperialista por el Socialismo, su cercanía en aquellos años con una izquierda revolucionaria, con inclinaciones guerrilleristas, como era en ese momento el PRT, pero profundamente atravesado, tocado y sensibilizado por una visión revolucionaria de la historia. Mi sensación mientras escuchaba y trataba
también de ordenar mis propias lecturas de Silvio Frondizi, de lecturas de alguien que efectivamente hoy comienza a ser evocado, a ser recordado, sin duda que aquellos que vivieron con él, que sintieron su afecto, que conversaron largamente, lo fueron recordando a lo largo de todos estos años, estos 40 años, pero también están aquellos que quizás en algún momento se cruzaron con Silvio Frondizi, se cruzaron con alguna escritura de Silvio, y que al mismo tiempo también fueron atravesados fuertemente por la historia como tragedia, por la historia como transformación brutal de ideas que en un determinado momento parecían irreductibles, inconmovibles e imbatibles. Silvio Frondizi fue alguien que se forjó en un tiempo histórico que creyó que era posible desentrañar el sentido y el movimiento de la historia, que era posible casi tocar el cielo con las manos desde la teoría, pero también desde ese nombre tan significativo que nos planteaba Horacio, que es el nombre de praxis, que la historia estaba allí para que los hombres conscientes, portadores de una visión del mundo científica, ideológicamente potente, rigurosa, estuvieran en condiciones de llevar adelante una transformación imprescindible, imprescindible, salir de la noche de la barbarie, del capitalismo, para entrar en la historia de una manera potente que se anticipaba en el nombre mágico del socialismo. Silvio Frondizi fue de una saga extraordinaria de hombres y mujeres que sintieron efectivamente que había un llamado secular. Por allí se tomó ese término de mesiánico, ¿no? Un término que a mí me gustaría en un punto reivindicar, porque a veces con las palabras hacemos cosas muy dolorosas y muy equívocas e injustas. No hay espíritu de la revolución, no hay tradición del marxismo, no hay tradición emancipatoria que no sea heredera en un punto de una enorme tradición mesiánica, del sueño, la promesa, la espera del tiempo de la redención. No hay pensamiento de Silvio Frondizi, más allá de sus lecturas de Maquiavelo, de Rousseau, de Locke, de Marx, de sus reflexiones teóricas sobre el Estado, de sus reflexiones sobre la economía, su pensar como alguien que cruzaba su formación jurídica con su formación sociológica. Digo, no hay ese Silvio Frondizi sin la percepción de un tiempo de ruptura en la historia, de un tiempo de promesa, de una esperanza de la tierra de leche y miel. Y este es un punto central. Cuando yo lo escuché a Silvio Frondizi una tarde noche en la Facultad de Medicina, en el Aula Magna, en el año 74, creo que fue, la memoria me puede hacer trampas, yo sentí que allí había algo también profético, también profético. Y ahí también la figura del profeta, que es la figura de Amós, de Isaías, de los grandes hombres que se rebelaron contra la injusticia, estaban en Silvio Frondizi. Entonces me parece que yo iba escuchando y que Silvio Frondizi, para mí en lo personal, es una conjunción de alguien que leyó muy críticamente la historia argentina, el presente argentino. Román planteó con mucha sinceridad la lectura crítica de Silvio del primer peronismo, sus propios padecimientos, y no dejó de señalar algo fundamental: el asesinato de Silvio Frondizi, como decía Horacio, fue un crimen de Estado bajo un gobierno constitucional, por una banda armada desde las estructuras del Estado. Por lo tanto, allí sigue habiendo una gran deuda, pese a que vivimos un tiempo histórico en la Argentina, como difícilmente sea comparable con ningún país del mundo, donde se ha avanzado contra la máquina del terrorismo de Estado. Pero el nombre de Silvio Frondizi sigue siendo un nombre clave, porque nos tocó, nos marcó, nos emocionó. Sentimos su potencia, la volvemos a sentir cuando lo leemos. Sentimos que había un pensamiento de urgencia, pero también un pensamiento de largo plazo, de largo aliento. Y sentimos también la conjunción que se planteó entre lo, ¿cómo llamarlo?, lo nacional, si ustedes quieren, siempre palabra equívoca, con lo universal, con lo cosmopolita, lo local, lo arraigado, lo municipal, con el internacionalismo. En Silvio Frondizi estaba eso, porque estaba también en su familia, sin ninguna duda. Nació en una provincia como Corrientes, se forja en el interior de una familia
de inmigrantes italianos y está atravesado por la tragedia argentina. Y es una familia también, me parece a mí, la de los Frondizi, profundamente tocada, significativamente tocada por la tragedia argentina. Cuando digo tragedia, la digo también en el sentido que lo plantea Horacio. La tragedia no es simplemente la visión lastimosa de la historia, no aquello que simplemente nos devuelve el dolor. La tragedia es lo inconcluso, lo incompleto, lo que no se cierra, lo que sigue buscando también, lo oscuro y también lo luminoso. Sin la experiencia de la tragedia no hay pensamientos de riesgo. Y el pensamiento de Silvio Frondizi siempre fue un pensamiento de riesgo, un pensamiento que quiso pensar la revolución. Porque viene de una tradición liberal, humanista, progresista, y va hacia un gran mito de la modernidad, que es el mito de la revolución. Y probablemente aquellos que lo asesinaron creyeron que ametrallándolo y ametrallando su cabeza también estaban contribuyendo a asesinar a ese gran mito de la revolución, que llevaba dentro suyo también la tragedia, porque la revolución también lleva la tragedia dentro suyo, desde el terror jacobino a lo que ha implicado también el derrumbe de esa enorme idea del siglo XX que debería ser reinventada profundamente en el siglo XXI, que fue la idea del socialismo. Silvio Frondizi murió en el umbral de una época. Murió en el umbral de una época. Murió absolutamente convencido, más allá de su inteligencia crítica, que la filosofía de la historia que lo acompañó, sobre todo a lo largo de su madurez intelectual, seguía siendo la que podía dar cuenta del movimiento de la historia. Murió creyendo en la revolución. Nosotros venimos después. Y nos hacemos cargo también de la tragedia, de esos ideales, de la tragedia de la revolución. Y nos hacemos cargo teniendo que ser fieles a este tipo de pensamiento crítico, siendo inclementes con nuestras propias certezas, revisando nuestras claudicaciones, nuestros fallidos, y sabiendo que la historia no promete nada cierto en un sentido absoluto. Lo único que viene prometiendo la historia es la reproducción de la barbarie. Por eso estamos obligados a interrumpirla. Estamos obligados a tomar de distintos lados, a producir confluencias. Yo celebro que la Biblioteca Nacional, que Horacio y que los familiares de Silvio Frondizi hayan querido construir este homenaje, porque creo que hoy Silvio Frondizi es imprescindible para discutir a la Argentina, para pensar a la Argentina y para convertirnos en una sociedad que todavía tenga la esperanza de ser un poco mejor. Silvio Frondizi es de la saga de esos hombres, decía Horacio, John William Cook, Milciades Peña, León Rosisner, ¿por qué no Nicolás Casullo, David Viñas? ¿Por qué no aquellos anarquistas que vinieron con otras lenguas a soñar desde la Argentina la revolución mundial para los desheredados de la tierra? Silvio Frondizi soñó la historia desde los que fueron sistemáticamente derrotados, pero pensando que era posible, bajo el espíritu de lo mesiánico, realizar la revolución social. Nosotros no perdemos la esperanza, perdimos la ingenuidad. Gracias. Bien, les queremos agradecer a todos la presencia. Es una hora bastante avanzada, no hay margen como para abrir a comentarios o a preguntas. La Biblioteca Nacional le agradece a todos los participantes. No creí necesario presentar al director de la biblioteca, Horacio González, y al doctor Ricardo Foster, porque sé que todos los conocen, pero bueno, les agradecemos a los cuatro y a todos ustedes la participación, la atención, y además anunciamos que la labor de la biblioteca a través de su sector de archivos y colecciones y a través de su editorial va a seguir vinculada a la figura y sobre todo al pensamiento de Silvio Frondizi. Muchas gracias a todos.